Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Jimena Samper Villarreal, quien es profesora de la Escuela de Biología e investigadora del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Jimena, bienvenida a Conciencia y muchas gracias por compartir con nosotros un ratito. Muchas gracias a ustedes, más bien por el interés en el tema. Vamos a hablar casualmente de un proyecto en el cual usted es la investigadora principal, Pastos Marinos en Costa Rica, un ecosistema de gran importancia en la zona marino-costera. ¿Qué entendemos por pastos marinos, Jimena? Sí, bueno, muchas gracias. Este, nosotros empezamos este proyecto precisamente por, como decir, un vacío en el entendimiento de qué es un pasto marino, dónde está, que si tenemos en Costa Rica. Suena como Zacate. <laughs> sí, básicamente es pasto, pero es pasto que vive debajo del agua marina. Es, son pastos, forman pastizales, praderas como tales, pero son plantas marinas. Son plantas verdaderas, son plantas que tienen flores, tienen frutos. Debajo tallos, del agua. Marinas. Marinos, debajo del agua. Las únicas otras plantas o organismos que fotosintetizan en el mar son las algas que son organismos mucho más sencillos, que no tienen estas estructuras como las raíces, las, lo que son los tallos, las, fl las flores, los frutos, etcétera. Entonces eso es la diferencia de las algas y son entonces la única planta verdadera que puede vivir totalmente sumergida en el mar. Usted mencionó praderas. ¿Qué entenderíamos sí, por una pradera? Sí, es que la planta en sí es el pasto marino. Pero el pasto marino llega a crecer tanto que forma esos pastizales subacuáticos y forman un ecosistema marino costero, como tal, de gran importancia por múltiples servicios ecosistémicos. Ha, hablemos de la importancia, ya le iba a preguntar. ¿Qué importancia tienen esos pastos? Bueno, eh, como les menciono, son uno de, de los dos tipos de organismos fotosintéticos. Entonces, en el mar, los pastos son la base de la cadena alimenticia. Entonces estos ecosistemas permiten una asociación de otros organismos dentro del ecosistema y también consumiendo la materia orgánica que producen del ecosistema como tal. Entonces están los pastos marinos, pero al estar presentes permiten que se forme toda una, como decir, un conjunto, una asociación de múltiples organismos fotosintéticos y no fotosintéticos en este ecosistema como tal. Interesante. ¿Cuántas especies habrán en, en el planeta? ¿Se sabe? Sí, sí. Bueno, hay, hay cierto... Como decir Debate. Debate de cuántas son específicamente, sobre todo las especies que viven en agua de un poquito más de agua dulce o salobre, pero se considera que entre 60 o 72 especies a nivel mundial. ¿Y cuántas en Costa Rica, Jimena? Nosotros, pues en el Indo-Pacífico está la mayor biodiversidad o diversidad de especies, como para muchos otros organismos, como los corales, las algas, etc. Este, pero nosotros en las costas americanas, en el Pacífico y en el Caribe, tenemos menos especies. En Costa Rica tenemos entre unas cuatro o cinco, dependiendo igual de asuntos taxonómicos. Eh, hay dos que sí se comparten entre las costas, pero hay unas que solamente se encuentran en el Caribe y otras que solamente en el Pacífico. Insistir en eso, en el, en el Caribe dónde? Hay un punto específico uh -huh. este, y en el Pacífico, ¿dónde las sí. han encontrado ustedes? Es exhaustiva. Esa búsqueda, ya, sí. ya podemos decir que es un hecho que existen puntos particulares. Coméntenos, pues En por el esa Caribe, parte. sí, en el Caribe nosotros sabemos bastante dónde están los pastos marinos, forman praderas extensas, en el Caribe Sur, sobre todo en Cahuita, Cahuita Manzanillo, Manzanillo. En todas Doca. esas zonas, detrás del arrecife, en la laguna, donde es tranquilo, ahí se desarrollan estas, estas praderas extensas y son especies más grandes, son especies de mayor tamaño y que están, son más persistentes, están ahí más frecuentemente. ¿Qué en, profundidad, Jimena? ¿Qué ahí, profundidad se encuentran? No, sí. con, están desde que pueden quedar un poquito expuestas en la marea más baja hasta como 2 a 3 metros. Ah, son ahí, muy no. superficiales. Sí, bastante. Ya. ¿Y en el Pacífico? En el Pacífico nosotros tenemos bastantes vacíos de información. Pero también es que son especies mucho más pequeñas, son especies más dinámicas que en un momento están y luego en otro momento no están, y también que son especies que se encuentran a más profundidad. En marea alta pueden estar hasta 6, 7 metros, entonces eso le dificulta un poco el acceso a las personas de ir y verlas, y también son especies más pequeñas, en aguas un poco más turbias, que no necesariamente forman esas praderas tan extensas como vemos en el Caribe. Si, si existe en el Caribe Sur, ¿qué pasó? con limón existían, ¿Hay, eh, tenemos registros o suficiente registros. evidencia que existieron ahí producto de contaminación o las amenazas que vamos a, a preguntarle más adelante. Esa es una buena pregunta. O sea, tenemos registros, tenemos registros de praderas más en limón centro, no en limón norte por cuestiones pues, de lluvia y de lo que es, el, lo que es la, la fuerza o el oleaje en esa zona. Pero en Limón Centro sí tenemos y en otros puntos también a lo largo de la costa registros, pero es precisamente esos vacíos que quiere llegar a llenar este proyecto, porque nosotros la investigación en paso marino la tenemos un poco rezagada. Amenazas, ya, ya mencionábamos sí. que hay amenazas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son aquellos factores que están contribuyendo en forma importante, digamos, a que estas especies desaparezcan? Sí. Pues los pastos marinos lo, el principal problema que tienen es que son fotosintéticos, necesitan la luz para fotosintetizar y viven en el sustrato submarino, en el sustrato pegado, como cualquier otra planta que vive en la Tierra. Y entonces ellos dependen de que el agua esté lo suficientemente clara para que llegue la luz. Al ellos necesitar eso, cualquier cosa que afecte la claridad del agua los va a afectar. Asuntos de sedimentación, asuntos de incremento de nutrientes y entonces se vuelve más turbia la columna de agua. Cualquier cosa que llegue a afectarles esa capacidad de ellos de fotosintetizar los afecta. Entonces hay muchas actividades costeras que generan esos cambios en la calidad de agua, además de muchos otros tipos de cosas, alteraciones de salinidad, alteraciones en, en la fuerza del oleaje, etc. Todos estos factores relacionados con actividades antropogénicas, actividades del ser humano. Sí, muchos sí, sí, sí. Y sí tenemos evidencia de que a nivel mundial ha habido un, un, una gran disminución de extensión y del estado actual de los pastos marinos por actividad antropogénica. Hablemos de esa pérdida a nivel mundial. ¿Se conoce más o menos el porcentaje que se ha.? perdido de estas especies? Sí, es un poco difícil estimar porque cuesta mucho tener estimados a nivel mundial de pastos marinos, primero porque están en aguas muy turbias a veces y también por esa capacidad que tienen de ser más dinámicos, entonces hacer un mapa específico es un poco difícil, pero sí se habla de más o menos un 30% de que hemos perdido a nivel mundial de pastos marinos en las últimas décadas y también de que actualmente lo seguimos perdiendo a una tasa muy alta del 7% a nivel anual, que es la más alta de estos ecosistemas marino costeros fotosintéticos. Dijimos que existían 72 especies, entonces estamos hablando de 21 o 22 especies que ya se han Perdido. No tanto, son dos cosas distintas. Una es la amenaza que tenemos para ciertas especies, que nosotros, de hecho, tenemos en Costa Rica una especie que es vulnerable para la lista roja de la UICN. Pero lo que hablan ellos de lo que se está perdiendo no es tanto a nivel de la, biodiversidad, la ma masa. sino el área, la extensión. Que si pensamos que es un ecosistema marino costero con tantos servicios ecosistémicos asociados, estamos perdiendo esos servicios ecosistémicos a nivel mundial. Tenemos que hacer una pausa, Jimena, pero en el, en el siguiente segmento me gustaría que habláramos de la parte metodológica. Ustedes van al campo, nosotros le decimos campo, ¿verdad? en el caso de ustedes, ustedes van al, al, al mar uh -huh. y ¿qué hacen? ¿Quiénes participan? ¿Qué hacen? ¿Colectan? ¿Dónde traen los especímenes? ¿Qué tipo de análisis? Vamos a cubrir eso en un segundo segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Jimena Samper sobre pastos marinos. Tal como lo dejamos planteado en el segmento anterior, Jimena, la parte metodológica. ¿Qué hacen ustedes en una vez que van a, a, a una gira uh -huh. al mar? Pues depende de a dónde vayamos. Claramente hay pastos que son mucho más someros, están en zonas menos profundas que podemos acceder fácilmente de la costa o yendo en un bote. Hay algunos pasos más profundos que por el momento no estamos requiriendo bucear, pero sí requiere ir en marea baja y poder snorkelear desde un bote y bajar 3, 4, 5 metros a tomar muestras. Tomamos muestras de pastos marinos en lo que nosotros llamamos núcleos. Y esas muestras las traemos en frío al laboratorio del CIMAR y las procesamos para definir lo que es la biomasa, la cantidad de tejido que tenemos tejido fotosintético, no fotosintético, el área de cada una de las hojas, los organismos asociados, el, el tipo de sedimento que tienen, etc. Y también vemos parámetros ambientales asociados como la claridad del agua, la temperatura, la salinidad. Y por, tenemos también medidores de temperatura en el campo que también tenemos que estarles dando seguimiento y trabajamos cercanamente con, obviamente, el Instituto Meteorológico Nacional de la Precipitación Anual en cada sitio y otros factores. ¿Quiénes participan en cada una de estas actividades? ¿Los estudiantes se involucran? ¿Van otros profesores? Coméntenos. Sí, claro. Pues nosotros... Eh... Primero, yo colaboro con el doctor Jorge Cortés del CIMAR, que es un investigador de mucho renombre y experiencia. Estamos trabajando este proyecto en conjunto y hacemos colaboraciones con otros investigadores. Cuando vamos al campo, por ejemplo, ahora fuimos con la doctora Joni Cleipas al Pacífico Sur, pero también para nosotros es indispensable el apoyo de los estudiantes. Tenemos ahorita cuatro asistentes que están trabajando con nosotros así como un estudiante de maestría, y ellos participan en las campañas de campo conforme las hemos ido haciendo y también en el procesado de las muestras en el laboratorio. Entonces aprenden a separar y procesar estas muestras, a identificar las distintas especies del Caribe, del Pacífico, y ellos pues obviamente al trabajar los datos y todo eso. Son diferentes las especies. Sí. No, no, no tenemos... Hay, hay una que sí, hay sí, una que sí es en común. Que, que y sí otra. Que está en común en Pacífico y en el Caribe. Sí, hay otra que sí, pero en el Caribe no la hemos visto hace como 40 años. Entonces, Interesante. Sí. ¿Estudiantes de qué disciplinas se involucran eh, en este tipo de, de análisis? Sí, por el momento han sido de la Escuela de Biología, estudiantes interesados en los temas de ambientes marinos y en plantas, etc. Eh, también tenemos estudiantes de la UNA que se nos han acercado bastante a hacer proyectos de investigación, etc. Tenemos también una estudiante de gestión y turismo de maestría que está interesada en empezar un proyecto ahora con nosotros. Entonces, hemos ido diversificando un poco con el tema. Qué bueno, qué bueno. El objetivo es distribución, extensión y estado de los pastos marinos en nuestras costas. Uh -huh. ¿Qué tan avanzados están ustedes en, en, en el cumplimiento de esos objetivos? Pues en lo que llevamos del proyecto, que son estos primeros seis meses del 2016 hemos hecho ya pues varias salidas al campo, eh, un, uno, un estudiante nuestro maestría está viendo lo que es la estacionalidad en un punto específico, entonces él va mensualmente, en el Caribe tenemos un monitoreo desde hace tiempo que se va cada tres meses y estamos haciendo como decir expediciones para verificación de praderas que nos han llegado reportes de parte de la comunidad costarricense, de funcionarios de otros colegas que cuando ven pastos en el campo nos han avisado y entonces nosotros ahora tenemos la capacidad de ir y verificar si hay pastos o no. y en lo que va del año hemos, por ejemplo, verificado cinco praderas nuevas en el Pacífico, en el sur y en el norte, y de esas cuatro no han sido reportadas anteriormente. Entonces, yo creo que hay un vacío de información que si sí no, no que ha sido ganar. reportada como pradera o, o como especie no ha sido reportado pastos marinos en ese sitio en ese antes. sitio específicamente, uh -huh. pero ya la especie sí había sido encontrada sí. en una de las sí. cuatro que existen en Costa Rica. Sí, las especies sí. desde el 99 a, a, a la fecha ustedes han realizado un monitoreo de pastos marinos eh, del Caribe, como usted lo mencionó, uh -huh. eh, junto con el doctor Jorge eh, eh, Cortés, a propósito de la iniciativa Caricom, co co coméntenos sí. de esto. Pues la iniciativa Caricom empezó, pues sí, hace mucho tiempo, desde la década de los 80s, eh, fue un, un esfuerzo de todos los laboratorios, bueno, muchos laboratorios en, en el gran área del Caribe. Lo que quiso hacer fue monitorear la productividad de tres ecosistemas claves marino-costeros, lo que son los arrecifes coralinos, los ecosistemas de manglar y también los pastos marinos. Entonces en el 99 se inició un muestreo mensual en Cahuita, ese fue el sitio que se seleccionó para Costa Rica, y desde el 99 se está muestreando periódicamente. En, en ese año fue cada mes, luego fue cada año y ahora nosotros tenemos una intensidad de cada tres meses ir al campo y medir los mismos parámetros que se están midiendo desde el 99. Son, son 17 años de generar información, me parece que esto es extraordinario. Sí, sí la verdad que sí, es, el doctor Jorge Cortés fue un pionero en ese aspecto de, de que esto es importante y no solamente lo ha hecho ahí, lo, lo ha hecho en otras partes y esto ahora actualmente con este proyecto, por ejemplo, en conjunto con el de CARICOM, nos permite analizar cuál ha sido la tendencia de cambio en todos estos parámetros que nosotros tenemos y los parámetros ambientales y entonces realmente empezar a analizar cuál es el estado actual del ecosistema en comparación a años anteriores. ¿Qué, qué resultados tenemos? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos compartir aquí con <laughs> nuestros televidentes? En cuanto a eso. En cuanto a, en cuanto a este monitoreo, sí. Sí, bueno, eh, sí hemos visto cierto deterioro, no es que no, sí lo hemos visto. Eh, ha habido bastante estabilidad, de hecho ahorita estamos ya por sacar un artículo de los últimos cinco años de monitoreo donde ha habido cierta estabilidad de muchos parámetros, pero sí hemos visto cierto cambio en la composición de especies que ahorita este año sobre todo lo estamos encontrando y entonces nos genera preguntas de por qué una especie estaba más presente antes y ahora menos. Ahora estamos viendo tal vez especies más asociadas a condiciones deterioradas. Entonces nos generan muchas preguntas que ahora tenemos la capacidad de llegar y contestar. Eh, en lo que ustedes denominan una pradera podemos encontrar a las cuatro especies juntas o, o, o predomina una de las especies. Eh, nosotros en el Caribe podríamos encontrar las cinco que, que se considera que tenemos las podemos encontrar. Lo que pasa es que están a distintas profundidades, no uh -huh. necesariamente la misma densidad, no necesariamente pueden estar en parches, etcétera, pero en una misma pradera sí la podríamos encontrar sí, en el encontrar. Caribe. En el sí. Caribe, en el Pacífico. En el Pacífico podríamos encontrar las tres que tenemos. De hecho, muchas especies son mixtas de dos, pero hay una especie que no la vemos desde la década de los 90 a mediados, que teníamos una pradera en el Pacífico Norte, en Valle Culebra, muy extensa, una pradera de esta especie que se llama rupia, y se vino una tormenta muy grande y perdimos toda esa pradera. Entonces, por varios años, nosotros en realidad no teníamos ninguna pradera de pasto marino reportada para el Pacífico nuestro no hemos hablado de los servicios que potencialmente pueden brindar uh -huh. estos 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 pastos se extrae algún químico algún componente ahí de uso en medicamentos o qué conocemos al respecto sí bueno de los pastos marinos en sí de la planta sí hay muchos extractos que se están sacando etcétera hay muchos taninos y muchas sustancias y compuestos que se está trabajando actualmente en esto a nivel mundial pero los pastos marinos tienen usos de hecho, desde hace mucho tiempo, los, o sea, se extraían, no solamente aquí sino en todo lado, pero se extraían para hacer canastos, para llenar eh, colchones, para hacer, poner en los techos, para alimentar ganado, eh, para muchísimas otras cosas, hasta para consumo humano, lo que son las semillas y lo que son los rizomas, los tallos bajo el sedimento, hasta se consumen en ciertas partes por los aborígenes tradicionales del sitio. Entonces, en realidad, en ese sentido de extracción y uso para los humanos, tiene mucho potencial. Sí, y muy, y muy, y muy diversos. Sí. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Jimena Samper sobre pastos marinos. Jimena, hablemos del potencial de los pastos marinos. Para la mitigación del incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que, lo que ustedes llaman carbono azul. Y, y explíquenos qué es esto de carbono azul. Sí, claro, este, esto viene de lo que son los colores del carbono que le dicen, por ejemplo, el carbono verde, de cómo las plantas terrestres atrapan el carbono atmosférico en sus tejidos y entonces secuestran carbono en ese sentido y le llaman carbono verde. Nosotros en el mar, en años recientes, es un campo emergente en los últimos 5 o 10 años, este, se ha descubierto que sí tiene la misma capacidad de atrapar ese carbono atmosférico en sus tejidos y entonces secuestrarlo, y eso se ha llamado el carbono azul, que lo hacen tres ecosistemas marino-costeros, lo hacen los ecosistemas de manglar, lo hacen los ecosistemas en zonas más frías que se llaman marismas y lo que son los pastos marinos como tal. Ya hablamos de amenazas, hablamos de los servicios y potenciales usos, hablamos de conservación. ¿Qué, qué, qué se puede hacer? ¿Qué recomiendan ustedes eh, en términos de, de, de políticas de conservación para proteger estos importantes ecosistemas? sí bueno obviamente como le estaba mencionando el carbono azul por ejemplo los pastos marinos secuestran mucho de su carbono en el sedimento como tal son sedimentos que no se saturan de carbono y van creciendo con miles de miles de miles de años y atrapan ese carbono en el sedimento entonces al por ejemplo nosotros tener eh, una calidad de agua que daña esa capa superficial de pasto marino vivo Podríamos generar que todo ese carbono que ha sido secuestrado por miles de años sea liberado de nuevamente a la atmósfera. Entonces, para nosotros, a nivel de conservación, no es solamente permitir que los pastos marinos estén bien y que acti activamente secuestren los, lo que es el carbono y que den todas, todas sus funciones y servicios ecosistémicos que dan, sino protegerlos para que no se vaya a deteriorar de tal manera que ese carbono pueda ser liberado. Y para eso, no es solamente importante la protección directa de los pastos marinos, de lo que es el daño por botes, el anclaje, lo que son los motores cuando pasan en zonas muy someras y dejan rayas donde lo van rompiendo, sino también gestionar lo que es la calidad del agua que es crítico para ellos poder fotosintetizar y eso va desde la cuenca hasta llegar a las zonas costeras y esta la zona subacuática costera Marisa. Comentemos el, el papel de las comunidades, qué tan importantes son las comunidades en este papel de conservación y, y, y relacionarse con, con los procesos de investigación que ustedes... Eh... Están desarrollando? Sí, pues obviamente son parte de lo que es la respuesta o la solución en cuanto a conservación, de entre todos juntos tratar de no disminuir la calidad del agua desde la cuenca hasta la zona costera. Pero también, por ejemplo, para nosotros en el proyecto ha sido muy importante la participación de las personas residentes de las zonas costeras o visitantes de la zona costera que nos han dicho: mira, aquí nosotros vimos pasto marino o creemos que vimos un pasto marino acá, entonces nosotros podemos ir y verificar si hay o no hay. A veces a veces se han acercado a nosotros y nos traen muestras, nos traen, arrancan un pedacito de la planta y nos dicen: esto es pasto marino o es un alga. Entonces... ¿Cómo, ¿cómo distinguirlo? Denos de, algunas eh, pautas ahí para distinguir un pasto sí. marino de una alga o cualquier otra planta sí. acuática. Sí, hay algunas algas que sí se pueden confundir, sobre todo las algas verdes que también están, como decir, Someras, en sedimentos sí. suavecitos y que se parecen un punto y pueden generar esas ciertas praderas, algunas especies que están creciendo en exceso. La gran diferencia es que los pastos marinos tienen tejidos como tal, entonces, si uno escarba un poquito, tienen lo que es un rizoma o un tallo subterráneo y raíces, y donde uno los toca, ese rizoma y todo son duros. Son, son duros, como decir, de, de una fresa terrestre, se siente duro. Y en cambio, si usted agarra una alga y la empieza a macerar o a, o a estripar de esa manera, por lo general se le va a ir desintegrando. Entonces, principalmente, esa sería la prueba, pero obviamente tiene muchísimas otras maneras de diferenciarlos, pero tal vez ya más capacitados ya, se, en el se, ¿Se pueden reproducir en sistemas controlados esos pastos? Sí, sí, de hecho en los últimos años, dada la gran cantidad de pérdida de ecosistema que hemos tenido en las últimas décadas, se ha venido trabajando fuertemente en esto porque al principio fue muy difícil, pero se ha logrado ahora mantenerlos claramente en, en lo que es, acu digamos, acuicultura, para tenerlos en ese sentido, los pastos marinos, y luego ir y plantarlos en otro sitio. Claro, eso significa en una pradera que está sana tomar material para luego ponerlo en otro sitio. Eh, también lo que es la reproducción sexual, se ha, se ha logrado obtener muchas semillas, por ejemplo, de la especie sostera se ha trabajado mucho. Se toman las semillas y luego van y se, se riegan en lo que son las zonas que se quieren rehabilitar, y ahora se está teniendo bastante éxito. Con algunas especies, no con todas. Ustedes están planteando o van a plantear un proyecto para el próximo año, es decir, 2017, sobre calidad de agua y contaminantes en ambientes eh, de pastos marinos. Una relación entre el CIMAR y el CICA, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, ambos de la Universidad de... De Costa Rica. ¿En, en, ¿En qué consistirá el proyecto? Coméntenos. Pues sí, nosotros de este mismo proyecto en el que estamos trabajando estamos viendo una necesidad de estudiar más a fondo lo que es la calidad de agua y un poco más extensa, con más áreas, etcétera, de lo que estamos pudiendo hacer específicamente en este proyecto porque estamos enfocados en los pastos marinos. Entonces, queremos poder, con, por medio de este otro proyecto, Analizar más profundamente y en mayor cantidad de réplicas y áreas eh, lo que es la calidad de agua, cómo los está impactando, pero también otro tipo de contaminantes, como por ejemplo lo que son plaguicidas, metales pesados, etcétera, y en eso estamos trabajando en conjunto. Es de hecho un proyecto que soy yo con otros cuatro colegas, entonces es un poco más. ¿Cómo, ¿Cómo se financian estos esos proyectos? A mí me suena que son caros desde el punto de vista sí. de logística, ¿verdad? Este, ¿Cómo logran ustedes financiar los proyectos? Sí, bueno, nosotros tenemos el financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación. Eh, tratamos de trabajar siempre en conjunto, de cuando se hacen campañas en el campo, tratar de minimizar los, go los costos a lo máximo que se pueda, pero hay un gasto inevitable. Por ejemplo, pagar una lancha para ir a, hacer, a tomar muestras en todo Golfo Dulce no es barato. En un solo día se gasta bastante dinero únicamente en el transporte, transporte terrestre transporte marino, luego lo que es tener las muestras nosotros, el tiempo que se necesita tenerlas congeladas hasta ser procesadas, los hornos para secarlos, la computadora para ingresar los datos. El financiamiento requerido sí si es, si es necesario, pero siempre se busca minimizar los costos al máximo. Eh, cada, ¿Cada uno de los especímenes que ustedes traen termina en el herbario de la Universidad de Costa Rica? Pues yo, yo sí me esfuerzo muchísimo por eso, sobre todo cuando encontramos praderas nuevas, etcétera. Siempre, siempre se trae material extra para poder preservarlo y entregarlo tanto al, al herbario de la universidad como también al Museo Nacional. Entonces nosotros, pues siempre tratamos de tener eso, no solamente pensando en, en este momento y en, y en el proyecto actual, sino pensando a futuro dentro de muchas décadas. Lo importante que es, por ejemplo, para nosotros en este momento tener muestras de herbario de una pradera de valla Culebra del Pacífico Norte que ya no está. Y decir sí, esta especie estaba ahí en tal año, y eso solamente se puede hacer trabajando en conjunto con los herbarios. En ese momento, tenemos todos los representantes que existen en Costa Rica en, en debidamente en las, en las colecciones del herbario. Sí. Jimena, muchísimas gracias y muchos éxitos en, en, tanto en el proyecto en marcha como en el futuro que van a estar iniciando el, el, el próximo año. No, gracias a ustedes por el interés en el tema, en serio. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.